Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Si me puede ayudar con su cámara, se lo agradecería mucho. Vamos a dar a inicio. Muy bien, tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora, ¿verdad? Vamos a trabajar en esta ocasión una herramienta que creo que la vamos a utilizar muy seguido en cuando ustedes estén configurando o trabajando en Excel, que se llama el formato de celdas. Sí, esta herramienta tiene diferentes funciones que me permiten acomodar, similar a lo que hacíamos cuando el día de ayer validábamos para poder, o mejor dicho, aplicábamos para poder configurar una página. El objetivo, pues, que ustedes puedan utilizar sus formatos propios y puedan utilizar la herramienta formato de celdas para posteriormente poderlas utilizar en forma de funciones matemáticas y básicas. El formato de celdas ¿sí? El formato de celdas tiene dos formas de llamarse. Miren, tienen dos formas de llamarse. Una es en el submenú número, ¿sí? Acá, bueno, les recomendaría ahorita que por favor puedan tener de manera paralela la hoja que dice 08-sesión 04. Entonces, les decía que podemos tener dos formas de poder llamar ¿qué sería esa herramienta? Sí, esa herramienta. Una es en la sección submenú. Sí, en la sección submenú ustedes van a encontrar acá al fondo una flechita que de por sí, al darle clic van a aperturar la ventana y de por sí el submenú número es como la forma resumida de esa Ingeniero, herramienta. disculpe, ¿Sí? ingeniero, no está compartiendo. Gracias, gracias, Anita, gracias. Sí, tiene razón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias, gracias por la observación. Entonces, perdón, les decía de que vamos a ocupar la herramienta formato de celdas y que de por sí el submenú número, el que se encuentra acá, ¿verdad? Menú inicio, submenú número, es como el resumen de la función formato de celda, más que todo para poder capturar el tipo de datos que nosotros necesitamos, ya sea que lo llamemos desde esta ventana, o que utilicemos sus formas abreviadas en estos tipos de botones que tenemos acá. Miren, acá lo podemos pasar a dólares, a pesos mexicanos y así sucesivamente lo que yo quiera utilizar. Entonces, la primera forma de llamarlo va a ser dándole clic acá en la flechita que tengo aquí y ya me llama el formato de celdas. La otra opción es por medio de la ruta siguiente. Me ubico en una celda, de preferencia en la celda a la cual yo voy a modificar, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer en una celda cualquiera, pero de preferencia hacerlo en una celda en la cual yo en su momento voy a modificar. Le voy a dar clic derecho en el mouse y acá dice formato de celdas. Acá está la forma de poder llamar el formato de celdas y acá encontraríamos los diferentes tipos de datos que podemos tener dentro de Excel. ¿Me he explicado con estas rutas, con esta forma de llamar la herramienta? No sé si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. A los que tienen la hoja abierta o a los que tienen su computadora cerca, les voy a dar unos minutos para que puedan hacer la interacción de llamar la herramienta formato de celdas. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a ir al menú inicio, al submenú número y acá en esta flechita que les digo, le van a dar clic
se los va a activar, lo cierran y luego le dan en cualquier celda, clic derecho, formato de celdas y luego la dejan de esta forma lista, ¿verdad? Practiquen, les voy a dar 2 minutitos para que lo hagan, los que lo tienen a la mano, y me van validando, por favor, me van validando ahí con los pulgares, o los que tienen la cámara, pues ahí con alguna señal de avance. Muy bien, Ana dice que ya practicó, ¿quién más? Y si no, pues denme la señal de avance. Ya José también, y Leslie, bien, muy bien. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vean, póngame atención ahorita. Quiero que por favor su mirada, si en dado caso está un poquito distraído o distraída, su mirada esté directamente hacia la pantalla. Vean, el formato de celdas tiene 2, 4, 6 pestañas, donde la primera hace referencia a la pestaña número. Acá nosotros vamos a encontrar tipos de datos que le podemos dar a los cálculos en Excel, de tal forma que nos facilite ya sea los cálculos, la apreciación de los tipos de datos que estamos tratando de representar. Por ejemplo, si yo quiero representar cifras monetarias, o si quiero tener una forma de decirles un ordenamiento de la cifra monetaria por centenas, millares, 10 millares y así sucesivamente, puedo ocupar un tipo de dato, como lo veíamos ayer, si quiero expresar una fecha, quiero expresar un porcentaje, y así sucesivamente, ¿verdad? Excel tiene alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12 tipos de datos. Ya lo vamos a ver y ya lo vamos a practicar, pero en su mayoría de casos, Excel ya nos da una sugerencia de cómo puedo yo utilizar ese dato. Bueno, vean, por default, Excel en todas sus celdas le coloca un tipo general. Esto es como que la celda de Excel tiene como una dimensión, ¿verdad? O sea, una adimensional. Adimensional significa que no, todavía no se ha inclinado por algún tipo de situación, o sea, está como neutro. General, usualmente es el dato por default y no indica más que un valor, ¿sí? Un valor o un texto. Luego tenemos el tipo de número y quizás lo que hay que entender que va a ser un valor común entre todos los tipos de datos, ¿verdad? Es la forma de expresar su máscara, o sea, es decir, la máscara va a ser, yo tengo el número 45, por ejemplo. ¿Qué máscara le puedo poner? Le puedo poner una máscara, digamos, que pueda representar el símbolo de dólar, es decir, que se vuelva un dato monetario para nuestro economía. El valor de la moneda es el símbolo de dólar, ¿verdad? La moneda dólar y está representado por un símbolo de dólar. Ese puede ser una máscara. La otra máscara puede ser de que esté representado como porcentaje, como fecha, como texto, o incluso lo puedo personalizar, o sea, decir, ponerle una máscara específica, como por ejemplo, si estuviéramos midiendo altura, ¿verdad? 5 metros, 5 pies, 4 pulgadas y así sucesivamente. Ese es el primer factor que hay que considerar cuando trabajamos con el tipo de dato. El otro detalle es la cantidad de decimales que yo voy a trabajar. Por ejemplo, acá dice que el dato que yo digite se va a colocar por default con 2 decimales. Si yo digito 5.65, pues quedaría exacto con 5.65. Si yo digito 5, le va a poner 5.00 porque le va a dejar 2 decimales. Si en dado caso yo no le dejara decimales, si yo digito 5, va a dejar 5. Si yo digito 5.65, según las leyes de aproximación, me lo va a aproximar hacia 6. Y el tercer factor es cómo representa, miren, por cada dato que yo le doy clic, acá me da una, más o menos una interpretación de lo que puede darme, ¿verdad? La otra forma es, por ejemplo, miren, acá me está diciendo, miren,
si yo agarro el formato que está arriba, ¿verdad? Que dice menos 1, 2, 3, 4, punto 10, me está diciendo que aunque yo coloque un valor, si yo coloco un valor positivo, me lo va a colorear de color negro, y si yo coloco un valor negativo, bueno, va a ir el signo negativo y me lo va a colorear de color negro. Y acá me está diciendo que si yo coloco este tipo de edad, este tipo de máscara, si, el rojito que está acá, ¿verdad? Si yo coloco ese tipo de máscara, me va a colocar en positivo los negros, y si yo le digito el signo negativo y le pongo un valor negativo, me lo va a dejar en color rojo. Acá tenemos la otra variante, que el positivo me lo va a dejar negro, el negativo, a diferencia de este, que lo deja rojo, pero sí le va a dejar el signo, y este prácticamente trabaja de la misma forma que lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, esas son las tres características de los tipos de datos: la cantidad de decimales, la interpretación de la máscara, ¿sí? Y digamos, el tipo de dato que estoy eligiendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo monedas, miren, me lo expresa de la misma forma, me va a colocar el símbolo de dólar. Acá lo tengo contable, ¿verdad? Me lo pueden expresar con signo o sin signo monetario, con decimales, la fecha. Aquí tengo diferentes modelos de fechas. Por ejemplo, tengo la fecha corta, la fecha larga. Tengo acá, si ustedes pueden ver qué se diferencia este entre este, es que la fecha tiene, el mes solo está con un dígito, y este tiene dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y el año completo, ¿verdad? Con cuatro dígitos. Y así voy viendo la situación. Acá pueden leer, miren, por ejemplo, dice, no es lo mismo este tipo de formato que tiene un asterisco a este que no tiene un asterisco. Dice, los formatos de fechas contienen números que representan fechas y horas como valores de fecha. Los formatos de fecha que comienzan con un asterisco responden a cambios en la configuración regional. ¿Qué quiere decir? Que si yo elijo esta fecha que está acá, que tiene un asterisco al inicio, si nosotros estuviéramos en un país donde la hora, han notado, a veces ustedes han, no sé si se han fijado de que en algunos países, en la época de invierno o verano, para poder aprovechar el sol, cambian digamos, retroceden o aumentan cierta cantidad de horas, usualmente es una hora. Ah, pues igualmente ocurre acá, ¿verdad? El cambio de fecha se va a cambiar automáticamente con, digámoslo así, con el cambio de horario según la temporada o en la estación del año que estamos trabajando. Luego tenemos el tipo de hora, miren, acá está, tipo de porcentaje, las fracciones, ¿verdad? Las fracciones que manejamos en la parte matemática, mixtas, compuestas, ¿sí? Aquí tenemos una mixta y por ahí creo que anda la compuesta, que es la que se divide en tres valores. Una notación científica que la usamos para cuando los números son demasiado grandes, por ejemplo, que tuviéramos 125 mil millones de dólares. Entonces, para no expresar esa gran cantidad, se pone por 10 a la 9 o por 10 a la 12, por ejemplo. Tenemos un tipo especial, ¿verdad? Este no mucho se utiliza, y tenemos del tipo texto. Cuando yo quiero, por ejemplo, miren, ocurre lo siguiente: si yo coloco acá, por decirles algo, quiero colocar enero 22, pero me lo voy a poner en blanco para que se vea. ¿Sí? Si yo le quiero colocar enero 22, pero yo quiero que específicamente me quede así como lo estoy digitando, Excel, cuando lee eso, él está interpretando rápidamente que yo le estoy dando un valor de una fecha. Aunque en realidad yo no le estoy diciendo que le dé una fecha, sino que yo quiero dejar el valor así como dice, enero 22. Pero lo que hace Excel es lo siguiente, miren, me lo transforma en un formato de fecha. Entonces, si yo no quiero que ocurra esto, lo que yo hago es ponerle formato de texto, y con eso yo le estoy indicando a Excel que específicamente lo que yo digite es lo que quiero que deje, que no me esté dando sugerencias, o peor aún, que tome decisiones sobre lo que yo le estoy diciendo. Entonces le voy a poner enero 22, y ahora sí, como tiene un formato texto,
acá lo pueden ver aquí arriba, ya no me va a hacer la modificación porque tiene un formato del tipo texto. Y acá puedo elegir, ¿cómo decirles? Formato, ya que me predefine Excel. Voy a digitar aquí una cantidad, ¿verdad? 12.525.65. Me voy a ir al formato especial. Miren, a medida yo voy eligiendo la máscara, aquí arribita en la muestra me va dando el resultado según la máscara que yo voy eligiendo. Miren, acá me lo deja sin decimales, acá me lo deja con dos decimales, acá me separa los miles, pero no me deja decimales. Y así puedo ir jugando, miren, puedo ir jugando. Esto me indica que cuando esté en negativo se va a poner en color rojo. Aquí me lo deja con moneda, sin decimales. Aquí me lo dejas también en monedas con decimales, pero cuando tenga un valor negativo se va a poner en color rojo. Y así sucesivamente yo puedo trabajar, miren, con esta infinidad de máscaras que yo tengo acá. Y ya vamos a aprender a, ahorita vamos a aprender a colocarle la máscara que yo prefiero. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo el peso de todos los participantes que tenemos acá, ¿verdad? Por decirles algo, pudiera yo elegir que al momento de digitar el número le aparezca kilogramos o le aparezca libra, ¿verdad? Ese es un formato personalizado. ¿Me he explicado con esta parte ahorita con el tipo de datos? Ya vamos a hacer unos ejemplos. ¿Me he explicado? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que algo que le repita? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, sigamos descubriendo el formato de celdas. Luego tenemos la alineación. Miren, quizá lo más destacado es la orientación que pueden ver aquí en esta, como este transportador que está acá. Por ejemplo, acá tengo la celda que le he colocado del tipo texto y he digitado la palabra enero 2022. No sé por qué le puse 2022. Si ya eso es pasado, estamos en enero 2023. Es más, le voy a poner julio 2023 para hacer un poquito más futurista. Entonces, como yo quiero modificar esta celda que está acá, yo le doy clic a la celda y le doy clic derecho en el mouse y elijo formato de celdas. Lo que estoy haciendo aquí es que en este momento, cuando comience a hacer cambios, como tengo seleccionado esta celda, se van a ir a aplicar a esa celda que tengo acá. Entonces acá en la orientación, vean, yo le doy clic, digamos, a un ángulo de 45 grados y vean lo que va a ocurrir aquí en la palabra julio 2023. Me lo ha posicionado en un ángulo de 45 grados. También puedo jugar con la alineación, por ejemplo, que esté centrado tanto en lo alto, en lo ancho, ¿verdad? Perdón, en lo ancho de izquierda a derecha y en lo alto de arriba hacia abajo en la parte central. O yo puedo definir a dónde lo quiero orientar, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Si le quiero poner sangría de cuánto, de 5 puntos, de 6 puntos, de 10 puntos. Si la palabra no cabe, lo puedo reducir, ajustar texto de tal manera de que se pueda distribuir en lo alto de la, que es similar a esta que tenemos aquí, miren, es exactamente igual, se pueda distribuir en el alto de la celda o que se pueda reducir para que quepa, o en todo caso poder combinar dos celdas, pero para esto tendría que seleccionar dos celdas posteriores. Luego aquí también tenemos, como decirles, este mismo menú que miran acá en fuente, lo encontramos acá, solo que aquí podemos encontrar unas funciones de más. Por ejemplo, si ustedes en matemáticas, se lo voy a hacer con una letra grande, por ejemplo, que su niño les dijera, mira, fíjate que estoy trabajando resolución de ecuaciones, pero no es lo mismo x2, porque esto se representa como que fuera 2x, que x al cuadrado. Yo quisiera que el número 2 me apareciera aquí arribita de la x, ¿sí? Me apareciera aquí arribita de la x. Entonces lo que yo hago es selecciono, le doy doble clic, ¿verdad? Le doy doble clic, selecciono el 2, miren cómo lo he seleccionado, me voy y le doy clic derecho, ¿sí? Y le doy formato de celdas, y acá donde dice superíndice, le voy a dar superíndice, y ven lo que ha hecho, me lo ha colocado
como que fuera una ecuación. Si yo quisiera trabajar con lo mismo, pero en vez de elevarlo a la parte superior, que lo trabaje en la parte inferior, nuevamente selecciono el 2, le doy clic derecho, formato de celda, y le digo subíndice, o sea, me lo va a poner abajo. Y vean, acá tengo x al cuadrado y aquí tengo x sub 2, que lo puedo trabajar con el formato de celdas, con estas opciones que tengo aquí, pero que no aparecen en este menú de acá. Miren, también, si yo quisiera hacer una corrección, digamos, por ejemplo, digamos que lo que acaba de pasar ahorita, ¿verdad? Que yo le pusiera junio 2022 y yo quisiera dejar representado que este valor que tengo acá, o sea, no lo quisiera borrar, pero sí quisiera dar una, quisiera dar como una, ¿cómo decirles? Quisiera dar como una instrucción de que ese dato está, ya no cuenta, ¿verdad? Como que lo corrigíamos, como lo corrigiéramos. Por ejemplo, si yo escribiera junio 2022, sabiendo de que el mes de junio de ese año ya no, ya pasó, ¿verdad? Ya es pasado, le doy clic derecho y le pongo tachado. Al darle tachado, lo que va a hacer es, miren, me lo mancha, o sea, me lo mancha en medio como que hiciéramos una corrección. Y yo dijera, vaya, tacho este valor y ahora en adelante le voy a poner junio 2023. Solo es como una representación en caso tenga que trabajar. Muy bien. ¿Se comprende hasta acá lo hablado? ¿Se comprende? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. ¿Notaron que no, por qué no les he borrado esto? Miren, notaron que cuando yo escribí junio 2023, cuando lo pasé a texto, me tiró un número. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede es que Excel, las fechas, él para él es un número. En este caso, junio 23, o solo así la palabra, ¿verdad? Junio 2023, para él representa el número 45078. Bueno, sería 1 de junio del 2023. Ese número que está ahí, lo voy a escribir aquí, 1 de junio del 2023. Si yo lo paso a número, quiero ver, a número, me está diciendo que este número que está acá representa para Excel la fecha 1 de junio del 2023. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el tipo de dato que maneja. Muy bien, entonces acá, digamos, acá tengo la fuente. Lo que se le agrega, como les decía, es estos efectos que tenemos acá, superíndice, como teníamos el x al cuadrado y el x sub 2. Y acá tienen más, miren, tienen más. Por ejemplo, en contabilidad, cuando ustedes encuentran un total, por ejemplo, cuando ustedes encuentran este total, ¿verdad? Y ustedes quieren decir, representar que ese total, perdón, que ese valor es el total de una sumatoria o de un resultado, ustedes pueden jugar con esto que dice acá subrayado y le ponen doble contabilidad. Miren, doble contabilidad. Y acá lo que me está diciendo, vean, es que esta doble rayita en contabilidad significa de que es un valor resultado. Es decir, es el valor de una suma y una resta o de las ganancias menos los costos. Quiero ver qué más tenemos por acá. De ahí tenemos los bordes. Acá yo le puedo dar, por ejemplo, si quisiera colocar el borde de este tipo, pero lo quiero colocar de otro color blanco, por ejemplo, lo voy a colocar de rojo para que se pueda ver mejor. Elijo acá la línea que le voy a colocar y aquí hago el cuadro. Miren, aquí hago el cuadro, incluso lo puedo hacer así. Y vean, acá me coloreó el cuadro, a diferencia de hacerlo acá, que todo está en color negro. También puedo trabajar el relleno. De aquí le puedo dar otro color. Y acá tengo otro color similar a lo que tenemos en esta barra de fuente, pero en ocasiones se encuentra un poquito más de efecto, ¿verdad? Aquí tengo un estilo de trama, miren. Si lo quiero poner como que fuera una rejilla, acá lo tengo. Acá en esta parte de aquí sí lo tengo, pero lo tengo que andar buscando. Miren, lo tengo que andar buscando.
Y bueno, acá quizá la trama ni siquiera está, ¿verdad? O sea, hay como una ampliación del formato fuente y el formato relleno. Y esta última es para bloquear, pero no viene el caso ahorita porque no le encuentro todavía ninguna utilidad por el momento. ¿Se ha comprendido ahorita la herramienta formato de celdas? ¿Han llegado a esa parte? Muy bien. Para mientras paso lista, practiquen y traten de interactuar con ese formato de celda. Vayan a abrirlo. Por ejemplo, digiten acá una cantidad, por decirles algo, 12.525. Y acá digiten una fecha, por decirles algo, la fecha de hoy, 28 de junio del 23. Y comiencen a interactuar poniéndole número, moneda, a ver qué sucede, alineación, fuente, borde y todo lo demás, mientras yo paso la lista. Vamos a ver. Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias. Edith Mabel Cañas Cornejo. Presente, ingeniero. Gracias, Mabel. Ernesto Alonso Alas Ramírez. Ernesto. Presente, presente. Gracias. Ayer no estuvo, ¿verdad, don Ernesto? Perdón, es que tuve un inconveniente personal, entonces donde estaba no me podía conectar. No estaba en mi Perfecto. casa, pues. Ajá. Me extrañó porque Entonces, usted siempre está atento por acá. Me extrañó no verlo por aquí. sí. Pero me Ok. voy a poner al día con los estoy viendo los módulos. Muy bien, muy bien. Fernando Gonzalo López. Presente. Gracias. Frida Virginia Cruz. Presente. Gracias, Frida. Gustavo Adolfo Castro. Gustavo, Gustavito. No hay. Ahí no veo a Gustavo, ¿vea? Hola, hola. Hola. Tuvimos inconvenientes con Gustavo, acabamos de venir, por eso es que ahorita he venido conectado del carro, pero he venido pendiente. Y Gustavo creo que no ha podido, porque Muy salimos bien. tarde de trabajar. Ok, solo decirle que si se puede conectar en su momento los minutos que pueda. Ya le voy a hablar para ver qué pasó. Bueno. Ok, gracias. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. Presente. Gracias. José Marvin Callejas Hidalgo. Yo veo Yo varios. veo varios. Ahí está Ahí ya. está ya. Josué Josué Alfonso Alfonso Reynoso. Reynoso. Presente. Gracias. Kevin Alberto Sarabia. Presente. Gracias. Leslie Vanessa Maya de Rivas. Presente. Gracias. María Guadalupe Guevara Díaz. Presente, Marta. Ah, Marta, ¿verdad? Marta, correcto. Gracias, Marta, perdón. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Gracias. Y Reina Elizabeth Santos de Hernández. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien. Perfecto, miren, entonces nos vamos a ir ahorita a esta hoja que hemos descargado. Nos vamos a ir, por ejemplo, acá tengo, digámoslo así, bueno, aquí les borré los datos, ¿verdad? Tengo, por decirles algo, hagan esto, miren, le dan copiar hasta donde dice la anotación científica, le dan copiar y luego le dan control V acá. Y van a copiar todos estos datos que tienen acá, ¿verdad? Le dan así, miren, subrayan desde la D9 hasta la L18, le dan control C con el teclado y luego le dan control V. Muy bien.
Acá tengo el dato número, miren el dato número. Si ustedes notan, aquí está como general. Lo voy a subrayar y le voy a decir que lo ponga como número, ¿sí? Como número. Acá me lo ha dejado ya como un dato numérico y me lo ha dejado con dos decimales, ¿sí? Me lo ha dejado con dos decimales. Ahorita quizás no van a ver mucho el efecto, pero en ocasiones, a veces cuando descargamos una información, me aparece valores numéricos como que fueran texto. Entonces, esta función me ayuda a poderla, ¿cómo decirles? Poder transformar ese texto a números. También voy a seleccionar la mitad del vendedor por acá, de las 5 a la 10. Puedo ponerle, miren, en este botón que dice estilo de millares. Acá lo que ha ocurrido es que transforma el dato numérico en contable, pero lo separa por comas, en el caso de los millares o la décima, la centésima, lo que aprendíamos en matemática, ¿verdad? Acá ya tengo un tipo de dato número. También acá, si selecciono toda la columna y me voy a formato de celdas, ¿sí? Me voy a formato de celdas y acá donde dice moneda, yo lo puedo poner, digamos, puedo poner, como decirles, el tipo de moneda. Digamos que le quiero poner Bitcoin, miren, ya que está, ya tiene Bitcoin, miren, está, esto es nuevo para mí, que está de moda el Bitcoin y que de una u otra forma, no el Bitcoin, ¿verdad? Pero sí la moneda virtual va a ser la moneda del futuro, aunque no me lo crean. Y acá tiene 6 decimales, acá le estoy poniendo una máscara de tipo de moneda y le estoy poniendo la cantidad de decimales. Ustedes sabrán que en el caso del Bitcoin se maneja con muchos decimales porque en la conversión a dólares, prácticamente una fracción de Bitcoin es una gran cantidad de dólares. Entonces, acá lo puedo transformar, miren, a moneda Bitcoin. O si quiero la mitad de aquí para acá, le puedo poner estilo moneda con este, también lo puedo usar con este botón, ¿verdad? O sea, aquí lo voy a poner de dólares, aquí le voy a poner dólares. Y miren, acá ya me lo separa por millares, aunque lo puso del tipo contable, ¿verdad? O sea, me lo ordenó. Pero no, le voy a poner este mejor aquí, perdón, para que se vea mejor. Este es contabilidad. Me voy a ir acá a moneda y lo puse en dólares, pero si ustedes ven, no lo ordena, o sea, lo ordena así como que fuera un texto, o sea, no lo ordena por dejando acabar los millares juntos, como lo van a ver aquí, miren. Acá le voy a poner del tipo, no, perdón, lo voy a ir a llamar a aquí a moneda, a perdón, a contable, le voy a decir que quiero ponerle Bitcoin. Hay dos estilos, miren, uno que aparece a la izquierda y el otro que aparece a la derecha, el símbolo, Bitcoin. Y vean, si ustedes notan, está bien ordenadito. Miren, aquí dice, ¿cuánto dice aquí? 1.433.000 Bitcoin y aquí 943. Pero si ustedes logran ver, aquí tiene el mismo valor, pero los 943 están ordenados con los millares, miren, con los 100 millares. O sea, es decir, estos valores de aquí van de una manera ordenadito, aunque esto es el tema de un tipo de dato contable. Y acá voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a formato de celdas, le voy a dar contabilidad. Y me genera que le coloca un símbolo de moneda. Solo que acá ordena millares, centenares, decenas, 10 millares, 100 millares, un millón y así sucesivamente, queda de manera ordenadito. Y aquí no, miren, queda todo apuñadito. Aquí dice 831.000 y aquí dice 1.228.000, pero no quedan como alineados. Tanto el símbolo, miren el símbolo alineado y los millares alineados. Se logró ver la diferencia entre el dato tipo moneda y tipo contabilidad. ¿Tienen alguna pregunta?
Permítanme un segundo, solo quiero conectar algo. Estoy. ¿Me logran escuchar con claridad? Sí, ingeniero. Sí, Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? No voy muy rápido. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ingeniero. Ok. Veamos. Luego tengo la fecha corta. Miren, ¿cuál es la fecha corta? Por ejemplo, voy a poner la fecha del día de ahora. 28, ya sea que lo ponga con guiones, del 6 del 23. Según el tipo de fecha que yo tenga, así me lo va a transformar Excel. Voy a repetir toda la fecha acá. Y con esa fecha vamos a trabajar los diferentes formatos. Miren, voy a seleccionar las primeras dos las voy a dejar así, miren, se las voy a ir coloreando, las voy a dejar así como está. Luego voy a seleccionar otras dos, me voy a ir a formato de celdas, me voy a ir a fecha, miren, sin ocupar todavía la fecha larga. La fecha larga es que lleva día, mes calendario, lleva día de la semana, número de días que llevamos en el mes, mes y año. Entonces acá le voy a poner un formato, vean, donde tenga dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. En cambio, se tiene dos dígitos para el día, uno para el mes y cuatro para el año. O sea, es un tipo de fecha distinta. Voy a seleccionar estos otros dos. Ah, y le voy a poner acá el mismo tipo de máscara, o sea, dos dígitos para el mes, para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año, pero va a llevar guiones medios en vez de la fleca, ¿verdad? En vez del slash. Miren, es la misma fecha, pero con diferentes formatos. Diferentes formatos. Vamos a agarrar uno más. Y voy a agarrar este que está acá, miren. Este varía en el caso de que lo que está haciendo es que primero pone el año, después pone el mes y después pone el día, pero lo coloca 4, 2 y 2 dígitos con el guión medio, ¿sí? Con el guión medio. O sea, aquí hay como cuatro estilos de fechas cortas, ¿sí? Fechas cortas. ¿Por qué? Porque la fecha larga es la siguiente, miren, 28 del 6 del 23. Es la siguiente, vean, le doy acá, le digo fecha larga, le estoy diciendo que agarre esta fecha que está acá, o sea, la que incluye el día de la semana, y ya me coloca el día miércoles. Entonces, esta es la fecha larga. Les pregunto yo, vea, por ejemplo, vean, aquí arriba dice fecha, no sabemos si dice fecha larga o fecha corta. Pero vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo digito acá, selecciono este rango de celdas, como lo aprendimos en la primera clase, y aquí de manera rápida y abreviada me meto al tipo de dato y le digo que quiero que le ponga fecha larga. Miren, fecha larga. Entonces, vean, acá ya dice fecha larga. Entonces, si ustedes quisieran digitar el día de mañana, por ejemplo, que es 29 de junio, ¿sí? El día de mañana, que es 29 de junio, pero quieren que le aparezca el día que diga jueves 29 de junio del 2023, ¿cómo lo colocarían? ¿Cómo harían para colocar la fecha larga? ¿Cómo se les ocurre? No sé si me explico con la pregunta. Bueno, por una parte lo podríamos hacer así como lo hizo usted primero, poniendo solamente el formato. Sería 29 del 6, 29 del 6 del 2023. Así abreviado para que con el formato ella sola lo convierta. Muy bien, o sea, tú harías esto que está acá. Eso sí, prácticamente. Del 2023 o 23. Perfecto, miren, vean, o sea,
Como esta fecha que está acá, como esta celda que está acá, ya tienen formato de fecha larga. Miren, tienen formato de fecha larga. No es necesario que usted esté digitando el día, sino que solamente digite, como estaba diciendo Kevin, la fecha, y como ya tiene formato de fecha larga, ya la puede, Excel, ella sola la cambia, él solo cambia la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera un dato general, ¿verdad? Y le escribiera 1 de julio del 23, y yo quisiera pasarlo a fecha larga, a la celda que quiero cambiar, sencillamente le doy fecha larga y ya me lo cambia. Miren, automáticamente. O, como les decía, selecciono fecha larga y solo basta con digitar la fecha corta, y como tiene formato largo, él me lo va a cambiar. ¿Se logró ver? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Quieren practicar ahorita o avanzo? Hay que practicar. Ok, practiquen ahorita hasta donde llevamos, hasta la fecha larga, pues. Pasen esto a... Pongan aquí el dato moneda, elijan una moneda que ustedes quieran, o dos tipos de monedas, elijan el tipo contabilidad, elijan el tipo de fecha corta y el tipo de fecha larga, y me validan cuando ya hayan avanzado. Me validan cuando ya hayan avanzado. ¿Me validan si han avanzado o si no me dan el aval para seguir? Los que están practicando, cuando lleguen a esto, pues hacen una... Bueno, lo mismo que está acá, ¿verdad? Miren, por ejemplo, seleccionan, le dan copiar y luego lo mandan al WhatsApp web. Sí, lo mandan al WhatsApp web. ¿A dónde están? Anda, y me evidencian de que han estado trabajando, ¿verdad? Los que quieran participar. Como les digo, es voluntario, ustedes deciden su ritmo de aprendizaje. Muy bien, ¿puedo avanzar? ¿Puedo continuar? Sí, muy bien, vamos a continuar. Luego tengo, por decirles algo, tengo
el formato hora. Acá puedo darle 12. Por ejemplo, voy a poner una hora. Voy a poner una hora que es 9. Miren. Le puedo dar formato de celdas y acá le puedo poner la hora. Digamos, esta que está acá me va a dar los minutos y los segundos y me va a diferenciar si estamos hablando de AM o PM. Y esta que está acá me va a dar la militar. Aquí me está diciendo que son las 9 de la mañana. Le voy a poner también un tipo de hora con esto, ¿verdad? Y si quiero ponerle, digamos, las 9 de la noche, le pongo punto PM y le copio este formato. ¿Sí? Y ya me tiene que dar del tipo PM. Veamos por qué no me lo ha cambiado. Tengo que respetar los segundos. Por ejemplo, le voy a poner 00. Y acá ya tengo una hora del tipo PM. Si quiero la hora militar, por ejemplo, le voy a poner tipo de hora. Esta que aparece acá, miren, como que es 13:30. Y aquí nada más tengo que digitar la hora militar, ¿verdad? Por ejemplo, si son las 4 o 16:30. 16:30 y ya me está dando la hora militar. Les decía, por ejemplo, que para el caso de porcentaje, primero seleccionaran la celda, luego se fueran a formato de celdas o en la tecla abreviada y colocaran porcentaje. Una vez ya le hayan cambiado el tipo de dato a porcentaje, le podrían poner el valor de manera directa. Miren, 15.65, 35.46. Y así sucesivamente, ya que si lo dejan, primero digitan el valor, vean, si primero digitan el valor 15.45 y de ahí lo pretenden cambiar como porcentaje, lo que va a hacer Excel es multiplicarlo por 100 y me ocurre 1545. Por eso le pongo primero el tipo de dato porcentaje y de ahí digito la cantidad. Luego tenemos las fracciones. ¿Se acuerdan de que 0.5, 0.25, 0.75, 1.25, 1.50? Si yo no la quiero expresar en valor numérico, sino que como fracciones, yo selecciono el valor, me voy a formato de celdas, me voy donde dice fracción y aquí le digo con uno o con dos dígitos. Lo voy a poner con dos dígitos. Y aquí tengo, miren, las fracciones mixtas, medio, sabemos que un medio es 0.5, un cuarto es 0.25, tres cuartos 0.75. Aquí tengo la fracción mixta, miren, 1 por 4, 4 más 1, 5, serían 5 cuartos, es decir, 1.25, o lo puedo llevar a dígitos de un cuarto, dígitos de medio, por ejemplo. Y aquí tengo una un medio, que son tres medios y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es para trabajar con fracciones. Y luego la notación científica. Miren, la notación científica, le doy clic derecho, formato de texto, científica, y aquí me lo está poniendo 1.43 por 10 a la 6, o sea, ha comprimido el dato, eso más que todo cuando son números demasiado grandes. Y el formato texto, que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que teníamos, lo que les explicaba al inicio, o igual que el porcentaje, que primero pongámoslo en texto y luego digito la información. Hola, o por ejemplo, enero 2023. Y ya queda como que fuera una palabra, no queda como un dato numérico o un dato fecha, o Excel no me cambia la información, sino que ya queda como un dato, como que fuera un texto.
¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Y ya para terminar, miren, para terminar, les voy a hacer uno y ustedes hacen el resto, miren. Digamos, si yo aquí estuviera midiendo el peso de varias personas, digamos, por ejemplo, 65 kilogramos, 75, 85, 95, 55, por ejemplo, pero yo quiero expresar que ese valor que está ahí son kilogramos. Si yo sumo estas cantidades, por ejemplo, si yo le pongo 55 kilogramos, si yo sumo estas cantidades, ¿sí? Dejando el tipo de dato general, una de dos, o me va a dar error o solo va a sumar los datos numéricos. En este caso, me ha sumado, miren, solamente los valores que tienen, o sea que aquí tengo una combinación de texto y numéricos. Entonces, esta sumatoria lo único que ha hecho es sumar estos valores de la N9 a la N12 porque son los únicos valores numéricos. Este de aquí lo ha obviado porque tiene un dato numérico y un dato texto, ¿verdad? Para que no ocurra eso, nosotros vamos a personalizar. Porque yo quiero expresar esos datos como kilogramos. Vamos a personalizar esos datos. Le vamos a poner una máscara personalizada. Me voy a formato de celdas personalizados. Elijo un tipo de formato, digamos, una máscara inicial, ¿verdad? Le voy a poner aquí que yo quiero elegir que tenga separados por miles. Pero sin decimales, sin decimales. Entonces le doy con el teclado, le doy la barra espaciadora, entre comillas, escribo la palabra KG, que significa kilogramos. Miren, elegí un formato de máscara, le puse espacio, luego le puse entre comillas la palabra KG, que significa kilogramos, le doy a aceptar y ahora sí, miren, me está sumando todos estos valores que son 375, pero no hay problema porque aquí hay un dato texto y numérico, pero no hay problema porque le he puesto una máscara personalizada. Basta con digitar el número. Miren, yo le doy 65, bueno, le voy a dar 85, enter. Y él solo me coloca la palabra KG. Luego le puedo decir 33. KG, él me coloca la máscara del tipo de dato que yo coloco. ¿Se ha comprendido esta parte de la máscara? Sí. Muy bien, entonces le va a quedar de tarea colocar aquí una máscara que diga dólares por galón. ¿Cómo van a hacer? Sencillamente van a seleccionar la celda, le van a dar formato de celda, le van a ir a personalizado. Van a buscar una máscara que tenga símbolo de dólar. Miren, este tiene un símbolo de dólar. Acá. Y luego le van a escribir entre comillas. Fleca. Gal le vamos a poner. O fleca galón. Sí, aquí. Aquí. Y aquí, miren. Porque este que está acá es la referencia para los valores positivos. Hay un punto y coma acá. Y aquí hay una referencia para los negativos. Y le doy a aceptar. Luego le doy 75. Miren, ya me va poniendo los valores. ¿Sí? Así trabajarían para dólares galón y trabajemos kilómetros hora, ¿verdad? Para los kilómetros hora. Les quedaría de tarea esa parte. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas?
¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido la tarea? Si quiere, trabajemos lo que queda pendiente de aquí para acá, los 5 minutos, para que tengamos la oportunidad de consultas. Okay, me parece bien. Hola, hola. Bueno, por mi parte estaría bien practicarlo. Muy bien. Practiquen ahorita los 4 minutos que faltan para practicar. Vamos a ver cómo va la plataforma para mientras. Vamos a ver el avance. Está un poco lenta la plataforma. Cuando practiquen esto, pues mandan su evidencia, ¿verdad? El que lo quiera mandar, el que lo quiera practicar, manda su evidencia. No me carga la plataforma, pero esperaría que ya hayamos avanzado en esta parte, por favor. En la parte de la plataforma me refiero, ¿verdad? Ok, ya me cargó. Miren, ya tenemos un avance, por ejemplo, con Ana, con Edith, pero todavía falta mucha gente que no ha trabajado. Sí, me preocupa esto. ¿Cómo estamos con este avance? Por ejemplo, Ernesto, Fernando, Frida, Gustavo, Jennifer, Jonathan, José, Josué, Moisés, Reina y Reina con Y. ¿Cómo estamos? En mi caso, no tengo máquina a la mano ahorita. Por eso no le he mandado mis trabajos. Estoy Muy desde el bien. Celular. Ok. ¿Los demás cómo estamos? Yo por mi parte, súper bien avanzando todos los días. Así es, ya casi terminas. Pero el resto de los que no están, por ejemplo, Frida. Tiene un 33%. Jennifer. Sí, buenas noches. El día de mañana me pongo al día. Muy bien. Ok, démosle seguimiento a esto, jóvenes. No se me vayan a atrasar después. Fíjense que comienzan los reclamos, comienzan las quejas, las malas evaluaciones. Pero como les repito, ¿verdad? Esto ya es una enseñanza para adultos y el compromiso y el protagonismo no depende de un maestro, un facilitador o de una persona que les esté hablando, sino que ya depende de lo que ustedes hagan con su tiempo para este tipo de actividades. Así que de manera atenta, de manera respetuosa, les pido de que avancemos con lo de la plataforma. Ustedes dosifican su tiempo, es como que trabajáramos, como que tuviéramos un trabajo en base a resultados. Nadie te va a estar presionando, sino que te va a decir, para tal fecha yo quiero este reporte, quiero este resultado. Pues lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Ya al final de esta semana tendríamos que tener llena la unidad 1 y comenzar con la unidad 2. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? Dime, José.
¿Tienes alguna pregunta, José Callas? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios y si no hay algún tipo de observación, entendería que todo se ha comprendido, que todo hemos comprendido y que podemos seguir avanzando con el curso, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Nos vemos el día de mañana jueves y yo espero que el día de mañana jueves ya nos pongamos al día con los temas en el aspecto de desarrollo, ¿verdad? Las hojas que le mandé, mañana estaremos ocupando las otras dos hojas que les he mandado para podernos alinear con el proceso. Pasen una feliz noche y los espero el día de mañana. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Feliz igualmente. noche. Feliz noches. Feliz noche.